muchísimas veces o ocio e o consumo de drogas pues van moi unidos, non? Entonces, pues o que queremos facer con este programa é ofertar espacios de ocio que non teñan como ese central o consumo de drogas, non? Básicamente, como ben sabedes, o alcohol, pero tamén outras drogas non legais. Por esa razón, el Concello puso en marcha hace 4 años el programa Ocio Ourense, dentro del Plan Municipal de Actuación en Materia de Drogas y Promoción de la Salud. Escalada, piragüismo, parkour, BTT, fotografía, cócteles sin alcohol, son algunos de los 22 cursos a los que desde el lunes pueden apuntarse a través de la web ocioourense.es los jóvenes de 14 a 30 años. Los puntos fuertes de este programa, sobre todo, como ya habían orientado a mocidade, o punto máis forte é a gratuidade, que simplemente eles teñen que preocuparse de inscribirse nos tempos e nas formas correctos, é un programa que non custa nada aos participantes.